Tenía muchas mujeres y vendía drogas. Yo solo hacía cosas que me satisfacieran y que, bueno, no estaba feliz conmigo mismo, pero aceptaba lo que el mundo me ofrecía, y lo que ofrecía era placer y goce. La amiga de Tyrone maneja la camioneta durante una hora en dirección al sur. Comencé a quedarme dormido. Era el momento de descansar un poco. Puse el brazo en el cinturón de seguridad sin abrocharlo, porque no me gusta mucho eso de estar, bueno, ya saben, ¿no? Apretado. Me desperté y vi que ella se había quedado toda dormida. Inmediatamente agarré el volante. Ella se despertó y de pronto la camioneta se frenó. Y yo dije, señor, señor, por favor, ayúdame, y chocamos. De pronto todo se dio vuelta, así nos estrellamos. Había un señor viendo la laguna. No pensé que hablara bien inglés, porque lo único que decía era burbujas, burbujas. La chica salió de la camioneta preguntando dónde estaba Tyrone. Así que reaccioné inmediatamente, brinqué la cerca y me metí a buscarlo. De pronto las luces se apagaron. Morí cuando caía al agua. Cuando salí del agua, ya... ¿eh? Ya no estaba en la tierra. Estaba oscuro, pero había una luz que me permitía ver. Era como estar en una montaña. Solo veía tierra a mi alrededor, y volví a ver y... el agua de donde había salido, y había... otras personas a mi alrededor. Vi a muchas personas que morían cada segundo. Sé que es verdad, porque yo no era el único en ese lugar, no. Estaban otros. Morían en la tierra y llegaban allí. Había muchos llantos de arrepentimiento porque ya era muy tarde, o porque querían regresar para tener 5 minutos o 30 segundos más de vida. Escuché gritos y llantos y olía horrible. Olía ese olor. Estaba en el infierno. Este negro se fue al infierno. El hedor, ese olor era como olor a muerte. A mi izquierda, en la pared de la cueva, había túneles. Veía gente, filas de gente que salían del agua. La muerte los liberaba y ellos prontamente, pues ellos desaparecían. Repentinamente veo mi túnel, y cuando me preparo para ir, y ahí estás. Mientras caminaba por el túnel, veía a mi izquierda y a mi derecha las almas malas que no podían salir del lugar. Lloraban y gritaban porque querían salir todos, pero ahí no había ningún tipo de consuelo. Estoy dentro del túnel y al final hay un acantilado, un descenso sin final. Algo terrible. Intenté escalar. Escalé mucho para poder salir, así más o menos. Y en ese momento me di cuenta de que no tenía brazo porque no estaba allí. Yo era simplemente una imagen borrosa. No era sólido, sino algo viscoso. Y quedé colgando. Estaba pendiente de algo que estaba detrás de mí. Me daba mucho, mucho miedo. Me aterraba lo que estaba viendo. Era espantoso. Vi la cabeza de un demonio. Entonces me asusté. Cuando vi eso, yo realmente me di cuenta de que estaba en las puertas del infierno, que no me soltaba porque no quería volver,
No quería quedarme allí y perderme para siempre. Mientras colgaba, levanté la mirada y vi el sol, el cielo, los árboles en la superficie y un complejo de apartamentos. Dios me agarró y me mostró algunas cosas preciosas. Me mostró lo que necesitaba para ser un nuevo yo. Él bajó, me agarró, subimos por las escaleras de uno de los apartamentos y entramos tranquilamente. Me mostró la sala de estar, los cuartos, la cocina y luego salimos al balcón. Después bajamos y regresamos al sitio donde yo estaba colgado. Él me dijo, yo viviría en ese lugar y ahí es donde debía quedarme para volver a empezar. Era, digamos, una nueva oportunidad. ¿Eh? Y dejar el goce. Y en ese momento dije, sí, señor, claro que lo haré. Logré subir y salir de ese hoyo horrible y cuando toqué la superficie de la tierra, hice un gesto como... ¡Ah! Cuando regresé a mi cuerpo, empecé a sentir mucho dolor. Me derrumbé y comencé a llorar y decía, Señor, Señor, ayúdame. Físicamente no sabía que había perdido un brazo de mi cuerpo, así que mentalmente sí lo sabía. Pero de otro modo no. Busqué mi brazo y no lo hallé. No lo hallé en ninguna parte. Llamé a mi abuela. Y cuando atendió el teléfono me escuchó llorar y me dijo, hola hijo, ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Le dije que estaba listo, totalmente listo. Ella sabía exactamente a qué me refería, claro que sí. Y desde entonces cambié, era diferente, era... Este negro había cambiado. No podía seguir siendo ese patán, ese pillín, el Don Juan que era. Tenía que convertirme en un hombre fiel y muy bondadoso. La experiencia realmente me transformó y me convirtió en un hombre mejor.